Aquellos sueños e ilusiones que allá lejos intentaban tomar vuelo y llegar a las estrellas eran el deseo de muchachones del barrio, para los cuales seguro sus mayores tenían reservado otro destino para su futuro. Tal vez panaderos, almaceneros u otro oficio. Ese barrilete imaginario portaba el deseo de que uno de los tantos potreros de ese pedazo de tierra, precisamente donde naciera el pueblo y que llegaba hasta las vías, se transformara en un rectángulo con límites marcados, con arcos, con redes, y que una de cuero sintiera el amor que se desprendía entre polvaredas y pelotas de trapo por ese juego maravilloso que es el fútbol. Ese amor había que refrendarlo con nombre y colores que impregnaban la piel de aquellos habitantes y le dieran alimento a la caldera que generaba ese calor popular hasta hacerlo realidad. Que teníamos la cancha en la calle Pedro Estanguet, en Amado Carrara. Necesitaba la municipalidad 2 hectáreas para hacer un barrio. Le planteamos de nosotros darle las 2 hectáreas nuestras de la cancha de la calle Pedro Estanguet y ellos definitivamente que nos otorgaran el Parque Colón, que era el sueño de todos los norteños poder tener como propio el Parque Colón. Y así fue de ahí que se empezó a hacer el Tapial Torre, ¿no? Y se hicieron el tapial, se hicieron los baños, se hicieron los vestuarios. Y ¿qué más otra cosa? Se empezó a hacer el alambre olímpico. A esa gente, que yo quiero recordar en este momento y en memoria de ellos, de los que aprendí muchas cosas, de don Alfredo Luna, de don Juan Ayala, de Levaristo, Lito Torres, de Carlitos Mayorga, de don Maldonado, de Jorge Grossi, me olvidaré de otros tantos. Esa gente debe recordarse siempre. Me pasa ahora que estoy grande, es volver al Parque Colón. Mi niñez pasó ahí y bueno, como todos los chicos, yo soñaba con jugar algún día que me tiraran ese trapo, ¿no? Cuando agarramos que formamos la comisión, que Jorge era el presidente, empezamos a trabajar todo igual, ¿eh? Yo por eso le pido a la gente que no lo abandonen al norte. El norte es el norte, es un sentimiento. Y el norte, por más que mal que antes, la gente lo sigue. La gente lo sigue al norte. Y se concretaron muchos sueños. Esportivo Norte es como es por la entrega histórica de esa energía humana, que no solamente era lo mejor de una persona, llegó a ser de la familia. Esos años que yo viví en Esportivo Norte, yo a nivel personal, me sentí humanamente protegido, contenido, y te diría respetado. Y por esas cosas de la vida, empezamos a ayudar a la nueva comisión de hombres que entró. Y bueno, de una u otra manera íbamos tirándole perlitas. Qué lindo si hicieran esto, qué lindo si hicieran aquello. Y desde entonces yo pienso que tanto él como yo y como la familia tenemos sangre azul y blanca. Hemos llorado, hemos reído y tantas cosas. Sinceramente hemos pasado tantas cosas lindas. Estamos felices de pertenecer a Esportivo Norte. Un abrazo enorme a esa gente que ha trabajado tanto por nuestra institución. Que hoy nos dan la posibilidad de poder festejar estos 100 años. Yo le diría a todo el hincha del norte que en algún momento tiene que ser dirigente para sentir
lo que se siente ahí adentro y la responsabilidad y llevar un club adelante. Club tenía que ser para sumar más sueños. Norte, nada que agregar. Y deportivo, porque de jugar a la pelota se trataba. Pero más distinguido sonaba esportivo. Club Esportivo Norte para siempre. Aquellos colores, estos colores, que seguramente pertenecieron a algún ignoto artista de fino pincel, eligió el blanco puro de inocencia juvenil de aquellos tiempos y la raya fina azul marino para que quedara reflejada cuando se hinchaban los pechos de orgullo por defender esos colores de brillo eterno. Yo me inicié en el club teniendo 6, 7 años, ya de chico, por parte de mi familia, que tenía mi hermano que jugaba, entonces ya lo acompañaba. Y así que a los 7, 8 años empecé a jugar en el club. Teniendo 15 años debuté en la primera división, teniendo como técnico a Oscar Dip, que fue el que me hizo debutar. Uno entra en Esportivo y es una cosa que te atrae, ¿no? Te sentís cómodo, es una familia y haces muchos amigos. Yo vivía atrás de la cancha de Esportivo Norte. Y andaba todo el día con la onda y todas esas cosas. Entonces Carlito Mayorga me da la camiseta y me dice, quítate la onda. Entonces yo le dije que no, que yo iba a jugar con la onda colgada. Y Carlito me dijo, no, no podés jugar. Me agarró Lito Torres y me preguntó por qué me iba. Y yo le dije porque Mayorga me quería quitar la onda. Entonces Lito Torres me acomodó la camiseta con la onda abajo. Y yo jugué ese partido con la onda mía abajo de la camiseta de Esportivo Norte. Y aunque muchos no lo crean, a esa onda yo la tengo en mi casa. Recuerdo de ir a la cancha a verlo, pues yo, pero muchos años atrás. Después los campeonatos, años siguiendo al norte, pero era la misma historia todos los domingos. Almorzar y salir a la cancha. Es pasión. Y bueno, y se armó ese equipo y empezamos a entrenar y ahí estaba, obviamente. Y tuve la suerte de salir campeón con Esportivo después de una larga espera. Que yo que no me acuerdo, pero creo que eran como 21 años que no salía campeón. Tuvimos la suerte de sacarlo campeón. Creo que fue en el año 85. Obviamente que uno siempre quiere jugar, quiere estar. Y el jueves yo no la pasé bien porque con todo el banderazo, ¿viste? Y verlo de afuera, a mí siempre me ha tocado estar de adentro, entonces no me sentía bien. Y apareció una nenita, me saluda y me abraza y se queda agarrada de la pierna, como si entendiera todo lo que me estaba pasando. Eso, obviamente me mató, pero eso es lo que más me sorprende de los chicos. No sé qué se les cruzará a ellos por la cabeza, pero subir el túnel y que te estén esperando, no sé, 40 chicos ahí, es algo increíble. Son millones de recuerdos. Creo que esta fecha de los 100 años del club te obligan un poco a eso, a volver para atrás, a pensar en todo lo que uno ha pasado en el club. Y bueno, la verdad que está muy lindo, muy, muy emocionante. Así comenzaba la historia, que ya tiene 100 años, contada en 4 palabras, pero hay que saber de ilusiones y sueños, transportando el deseo de casa propia, como transhumantes de un lado para otro hasta encontrar el lugar que cobijar esos deseos irrefrenables de que fuera realidad. Y qué mejor, algo parecido a un parque para tanto fervor. Y así fue que el Parque Colón con tribuna colonial los estaba esperando y se transformó en caja de resonancia para que el eco cruzara las vías y se apoderara también un poco del sur. Esportivo Norte es un sentimiento del pueblo. La gente es un sentimiento del pueblo. Esportivo es lo máximo. Y yo como jugador esperaba que llegara el domingo para ir a la cancha y bueno, y brindarse todo por el,
por esa gente, ¿no? Que siendo local o visitante, siempre está. Porque continuamente alentando, y bueno, eso es deportivo. Deportivo es gana, corazón, y gana de salir siempre campeón. No pelea para salir segundo, no se conforma. Y los que tuvimos la suerte de nacer de este lado de la vía, por suerte existe Sportivo Norte y todos los domingos tenemos, que somos locales, tenemos una cita importante ahí en el Parque Colón, porque ahí pasó nuestra vida, nuestra juventud, nuestra niñez, en ese Parque Colón tan querido por todos nosotros, ¿no? Ser hincha del norte, creo que es especial, cosas que pasan solamente ahí. Creo que va todo de la mano de la pasión, de la garra. Yo como jugador siempre digo que el jugador del norte tiene un plus que no existe en otro lado. Y ese plus muchas veces es en conjunto con la gente que empuja de afuera. Y a veces el equipo que empuja de adentro para afuera, que contagia de adentro para afuera. Como hincha, creo que lo definiría como el más pasional de lo que yo conozco acá. Y Sportivo Norte es la pasión. Define la pasión. Ser hincha de Sportivo Norte es parte de tu vida y que te va a acompañar toda la vida. No, mira, el Norte es un sentimiento, ¿viste? Es un sentimiento. Es una estación de amor. Yo lo defino como mis sueños y utopías volaban y en Sportivo Norte estacionaron. Y el sentimiento que tengo por el norte es de amor. Que cómo no quererlo a Sportivo Norte si tengo también mi bisnieto que está jugando. El norte para mí sigue siendo el norte, siempre lo voy a ver con los buenos ojos. Tengo mi bisnieto que por suerte juega en el norte y me llena de orgullo que él viste esa camiseta que yo vestí hace 80 años, no, que se llevó 70. Toda mi familia del Sportivo Norte, hasta el punto que hasta los nietos son hinchas del norte. Así que, y tengo 11 nietos. Yo te digo, si hubiera que ser una transfusión a Sportivo Norte por X causa, pero sí, que me saquen toda la sangre mía, todo. Pero por favor, que él siga adelante. Dar un abrazo enorme a toda la gente que pasó por estos 100 años, que hicieron posible que nosotros lleguemos a los 100 años. Sportivo Norte. Aquel barrilete subió, subió y subió, empujado por su gente, y llegó a las estrellas. Hoy son 16. Las que iluminan el cielo norteño y una más grande que sirve de guía a más sueños e ilusiones que se mantienen en el tiempo por el cariño y empuje del querido Barrio Norte.